Bien, en el día de hoy se condenó haciendo lugar a la acción de amparo que había sido impetrada por los usuarios de COMEF, por representantes de los usuarios de COMEF. El fallo consiste en una condena a COMEF a restablecer el servicio de atención pediátrica y una condena al Ministerio de Salud Pública a que en el ejercicio de sus potestades, como órgano rector de la salud, restablezca el servicio de salud de atención pediátrica integral en COMEF. Se dio un plazo para Hay eso. un plazo de 24 horas para el cumplimiento. También se exigió en la demanda que los pediatras volvieran a su trabajo. Sí, esa pretensión no se hizo lugar. Bueno, está la argumentación está allí en el fallo. En definitiva, los 21 pediatras renunciantes no están por el fallo, ¿verdad? Condenados al reintegro a sus funciones en COMEF. ¿Quién controla, doctora, que se haga, que se cumpla con esta sentencia de que en 24 horas los pediatras o COMEF cuente con nuevos pediatras para atender a los chicos de MIMA? Y bueno, en principio la ejecución de la sentencia no tiene efecto suspensivo en el caso que se impugnara, ¿verdad? Y bueno, el incumplimiento de el fallo deberá ser por las partes, ¿no? COMEF y el Ministerio de Salud Pública, como sea, deben de establecer el servicio. Sí, en 24 horas. En 24. En 24 horas. ¿24 horas tienen a partir de la lectura que se hizo? Sí, claro, a partir de hoy en 24 horas. ¿Y en caso de no restablecerse el servicio? Y bueno, existen otras vías legales para solicitar la ejecución de la sentencia, que bueno, que no se las voy a decir porque estarías prejuzgando. Y bueno, eventualmente deberé resolverlo. ¿Las partes pueden impugnar esta sentencia? Sí, ¿Sí? los agraviados pueden impugnar la ¿Cuántos días sentencia. tienen? En este caso, tres. Tres días. ¿Se tiene? A la pretensión de restitución, de restablecimiento en sus funciones de los 21 pediatras renunciantes, no hice lugar. El restablecimiento, la condena es al restablecimiento del servicio asistencial pediátrico integral. No se establece personas que deberán cumplir la función, ¿verdad? Sí, la obligación legal, tanto de COMEF, que es el prestador, en este caso, de la salud, privado, y al Ministerio de Salud Pública, como órgano rector en materia de salud pública, que deberá disponer dentro de sus potestades la ejecución del servicio, ¿Puede de la contratar a otro prestación. pediatra que no sean estos 21? Y cómo lo hacen, depende, claro, lo decidirá eventualmente la prestadora de salud directamente afectada o el ministerio, o bueno, o en combinación, El eso fallo no tendrá que ver. establece con la cantidad de pediatras Claro. que debe restablecer el servicio, sino que debe restablecerlo. No, debe restablecer el servicio en lo que tiene que ver con la atención integral, que Exacto. eso, bueno, dentro del fallo, atención integral implica un montón de actividades, ¿verdad? Es la emergencia, la urgencia, la atención en policlínica, tenemos la atención de los niños recién nacidos, hay un montón de tareas que realizan los pediatras que no solamente tienen que ver con la urgencia y la emergencia, que es lo que hoy en definitiva está sucediendo. Doctora, de acuerdo a su conocimiento, ¿es inédito este tipo de fallo? A nivel nacional, yo no relevé toda la jurisprudencia y no encontré un caso similar en donde haya una renuncia de los trabajadores, como en este caso, y una solicitud de reintegro, de reincorporación de esos trabajadores, ¿verdad? Yo allí aclaré que la situación sería distinta o el fallo eventualmente podría ser distinto si hubiera, se tratara de trabajadores en relación de dependencia aún, ¿verdad? Porque ellos renunciaron, que no es el vínculo laboral hoy no existe, y distinto sería que sean funcionarios públicos o que sean, bueno, representantes de un poder del Estado. Eso sería, son otras hipótesis que de eso sí existe mucha jurisprudencia. En este caso, yo no encontré, capaz que existe, obvio, en tribunales de primera instancia como estos, que si no fue apelado, no sé, claro, no hay base de jurisprudencia que abarque toda la jurisprudencia nacional de primera instancia. Sí hay de tribunales de apelaciones y de la Corte, pero en principio sí.